¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation. En el capítulo anterior la habíamos dejado cuando acabábamos de encontrar a la chica que estaba mal, que estaba herida, al otro compañero y a los dos guardas de seguridad. Ahora nos manda ir a tránsito. Hostia, se ve como más fluido ahora, no sé qué ha pasado con el juego, pero se ve más fluido, ¿eh? Yo lo veo más fluido ahora. Pues bien, tengo un pelín de sueño, ya es bastante tarde, pero seguramente el puto alien me espabile a base de sustos. ¿Tengo que ir? Vale. Damos la media vuelta, no, tenemos que ir para arriba. Siempre con mucho cuidadito. De no encontrar... Bueno, de no hacer ruido, porque si no el alien nos va a reventar. Y... yo creo que... Keep out. Sal fuera. ¿No? Keep out. No. No, eso es... Get out. Es salir fuera, ¿no? Hostias, qué oscuro es. ¡Tu puta madre, coño! Tengo un pesa con la mierda. Este juego me pone tensísimo. Todos esos cierres los puedo abrir. Sí, tengo la herramienta adecuada. Ah, espera, la A. Ahí. Este juego, en su momento, le eché un vistacito. Y ahí. Herramientas, hostia, no puedo coger el hacha, joder. Y hay herramientas de aperturas, de puertas. Por ejemplo, sopletes y cosas por el estilo. Llegaré a ese punto, ¿vale? Vale, ¿qué coño pasa aquí? ¿Por qué no se abre? Sí, aquí. Se ha puesto roja la puerta, ¿eh? Vale, ahora. Yo creo que estaremos casi a mitad del juego en sí. Ahí se escucha algo. Ahí se escucha algo dando golpes, ¿eh? A ver un segundo. Sí, es el alien. Es el alien que está dando ahí golpes, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? Reactiva el sistema de tránsito de la consola central. Esto va a estar jodido, ¿eh? Aquí hay... Hostias, es que hay aquí hay casillas, taquilleros... En el cual esconderme. Porque va a venir por aquí el alien. Vale. En teoría. Es que estoy acojonado, ¿eh? Estoy acojonado, vete. En teoría, no tendría que venir. Alguien lo ha desconectado todo. Sé que estás por aquí. Tu puta madre. Será mejor que te calmes, androide cabrón. Estos son... Son... Los villanos, o sea, son los... Los que atacan. Y no quiero que me disparen porque entonces el alien va a aparecer. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Reactiva los generadores de reserva del sistema de tránsito. Vale, tienen que estar por la otra parte. Joder, puta, está ahí el... Me costó mucho proteger este lugar. Está ahí el nota, ¿eh?
una auténtica mierda. Vale, tengo que activar esto, creo, ¿no? Hostia, se ha pasado por al lado y no me ha visto. Aquí no tiene. Dejar que escapes. Estoy seguro. Tu puta madre. ¡Hostias! ¡Hostias! Me estoy volviendo loco. Joder, macho. Me ha pasado por el lado antes. Y no me ha visto. Y ahora me ha visto. Pues nada, a este me lo tengo que cargar. Lo que pasa es, el problema va a estar. Va a estar en que. A ver, voy a. Primero voy a ponerme. A ver, la... Coño, ¿cuál era? Vale, esto. Hostia, solo tengo una solución de esta. Voy a coger el revólver. Y voy a pegarle unos tiritos guapos. Y si viene el alien, que tenga lo que tenga que ser. Porque yo no voy a arriesgarme a que me reviente otra vez. Es increíble que el Nota me haya visto de esa manera, vamos. A ver, ¿qué armas tengo? Granada segadora. El cóctel molotov. Es que no tengo. Mira, la porra eléctrica. Sí podría darle con la porra eléctrica, ¿vale? Le di la vuelta y por la espalda le endiño bien por todo el lomo. Tiene una pistola, yo espero que no la use, porque el alien está dando golpes con la. Con la chorra ahí en la puerta. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto lo cogemos. A ver, esto que necesitas un soplete, ¿vale? A ver, por aquí. Vale, tengo que echar un vistazo. Tengo que echar un vistazo por aquí porque aquí tiene que haber algo para activar yo, ¿vale? Veamos esto. Ahora vamos por aquí. A ver ahora, a ver, venga. Baja. Baja porque te voy a dar. Aquí no me puede ver, ¿eh? Aquí no me puede ver. Mejor que te calmes, androide cabrón. Ah, no, que es el androide el que está ahí en la puerta. Tómate por culo. Tómate por culo, venga. Venga por más. Venga por más, mierdas. Te fundió los pelos de los huevos. Vale, tengo que darle otra vez. Pero exactamente dónde. Ah, vale, aquí hay otra consola. Mierda, el puto androide. Vale, un segundito. Ay, no tengo minapen, Porra eléctrica, ve. No, porra eléctrica no, voy a... Pistola. Estar aquí, justificando.
Muérete ya con tu puta madre, Quillo. Muérete ya, coño. Y más pesado. Al menos mal que no ha venido el alien. Ahora para que venga y me folle bien. A ver, recargamos. Hay que recargar bala por bala, ¿eh? O hay que dejarlo presionado. Sí, hay que dejarlo presionado, si no, se recarga una por una. Vale. Ripley, aquí, Waits. El tránsito está aquí. Te estamos esperando. Cogedlo. He tenido problemas. Voy a tardar un poco en volver. Podemos esperar. Vale, sí. Puedo coger el siguiente. Primero quiero venir para acá por si hay algo, ¿eh? ¡Ey! Esto es un soplete. Esto es un soplete, hombre. Yo quiero cogerlo. No me deja cogerlo todavía el soplete. Buscar. Balas de revólver una, bien. A ver, yo tengo muchas piezas ahora mismo. Emisor de sonido. Mina pen. Molotov. Bomba casera. Sí, voy a coger esta. Bien. Y ya no puedo crear más nada. Pero lo suficiente como para coger las piezas. Ahí va. Terminal de acceso. Vale. Aquí ya no hay más nada. Bueno, me refiero a la máquina, ¿vale? Vale, batería de linterna. Lo que puedo hacer es usar la linterna. No. Bueno, no sé cómo se recarga la mierda esta. ¡Ahí va el soplete! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Balas de revólver. ¿Qué más? A ver, ¿esto qué era? Bueno, lo de la batería linterna. Pues nada, vamos a abrir la trampilla. Que hay un poquito... Coño, se me va el mando. Escucho aquí algo grande pegando dando pasos, ¿eh? He escuchado algo grande dando pasos. A ver, las teclas de movimiento. ¡Ah, qué guapo! Hasta que no se llega al tope. No te... Ahora le tengo que dar para la derecha. Hasta que no llegas al tope, no te deja cambiar de dirección. Está muy bien. Es que tengo que ver qué es lo que hay aquí, ¿eh? Esto no puedo abrirlo todavía, ¿no? Vale, una trampilla por aquí. Una trampilla, unas escaleras, me refiero. Vamos a ahorrar energía. Aquí ya se ve un pelín mejor. No hace falta gastar... Vale, ¿y esta zona? ¿Cuál es? ¿Y así esto? Sensor. Reproducir. Soy Sinclair. Necesitamos suministros. Pillad todo lo que podáis, sea de quien sea. He encontrado un sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten. He ordenado soldar
puntos vale. Y conectar los ascensores. Quiero cerrarlo todo bien cerrado. En el refugio no cabe más gente, pero... Placa de identificación. Acabo de coger. Agua y armas. Si queremos salir vivos de esta, no podemos andarnos con tonterías. Aquí tiramos de la palanca, pero reprogramación de acceso. Purificación del aire, vale. Aquí no puedo hacer... Tienda de regalos, tránsito sin ubicación, a ver. Aquí no creo que pueda hacer nada. Vamos a abrir aquí. Como aparezca ahora el alien, verá. Ah, no, ya estoy aquí, ¿no? Mira, ya he llegado, ¿eh? Me he ahorrado un montón de caminata. Pero un montonazo. Vale, tengo la solución curativa ahora. Han escuchado voces. Entonces... Tengo que entrar aquí. Pero aquí tiene que haber enemigos, ¿eh? Lo que voy a hacer es guardar la partida. Rezando para que no me coja nadie. Me mate. Voy a cambiar al revólver. Aquí ya se está escuchando algo, ¿eh? Que viene. Muerto, cabrón. Ábrete, hijo puta. Joder, no tardan hasta en abrirse, coño. Tránsito con destino a su puta madre. Me cago en la leche, guillo. Tanta tecnología del futuro y tanta mierda para que tarde 2 horas en llegar y abrirse. Joder. Bueno, ya tengo el soplete. Eso se agradece un montón. Y veremos a ver ahora. Una de las cosas que más me llama la atención del juego este es que ahora mismo estamos en la otra punta de la nave y seguramente el alien ya esté por aquí. Se entiende... Estación con conexiones a la galería solo. Coño, me ha dejado sordo. Se entiende, entre comillas, ¿vale? Te deja a entender que hay más de un alien. Si no, sería imposible que estuviese en 2 sitios tan rápido. La oficina del mariscal colonial y las estancias residenciales Sixon. Vale, guardamos aquí la partida. Canol. Vale, ahora vamos a rebuscar por aquí. Bueno, a ver si hay algo por aquí de interés. Que parece que no. Ah, mira. Pues parece que sí. Parece que sí. A ver, ¿puedo hacer algo con las mierdas estas que tengo? Mina pen que me falta. Me falta jeringa, joder. Molotov, bomba casera. Poción curativa, también jeringa. ¿Esto qué coño es? Llamar al tránsito, no, aquí no quiero llamarlo. Samuel Taylor y Wade y Ricardo te esperan en la oficina de Marica Colonial. Reúnete con ellos para trazar un plan. Ve a la oficina. Hostias, ¿dónde está la oficina?
Ripley, estamos en la oficina del mariscal. Gira a la derecha al subir las escaleras. No tiene pérdida. ¿No venís a recibirme? Sube de una vez, corto. ¿Aquí puedo yo abrirlo? No. Voy a ir todo lentito. Vale, es a la derecha. Vale, fuck de Marshall. Tiene que estar por allí, ¿vale? Voy a buscar. Hostias, es increíble que en el juego te pongan 20.000 balas, 20.000 historias de adhesivo, no sé qué, y no te pongan la jodida mierda de las jeringuillas, ¿eh? Ahí me ha dicho para la derecha, ¿no? Esa está abierta, pero... ¿Estos son mapas? Sí, son mapas. A ver, es todo recto, vale. Tranquilos, tranquilos, estamos a salvo. Wade tiene un plan. ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada. Puede que aquí estemos a salvo. Al menos de momento. ¿Son enemigos o qué? No me puedo creer que me dejarais sola. Vale, no son enemigos. Creo. ¿Fuiste tú? Conseguiste poner en marcha el tránsito. Bien hecho. Vale, a ver, tengo que seguir para adelante. Estos la van a palmar, pero rapidísimo. Lo primero que tenéis que hacer es estar callados, que sois unos putos imbéciles. Que al final, como venga el alien, verá. ¿Cómo está Taylor? Estable. No tardará en despertar. Samuels está con ella. Piezas, piezas, piezas. Pero jeringuillas, nada. Vale. Has conseguido poner el tránsito en marcha, así que estamos en paz. ¿Y Ricardo? Increíble. Preparando la siguiente jugada. Mira, estoy ocupado. Tengo a Marlowe en la celda. Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo. ¿Dónde está la nave de Marlowe? La Nisidora. La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso. El malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático. A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese. Ve a hablar con él. Vale, esto parece... Habla con Marlowe. Vale, esto parece un... Ahí ve un traje... Si pudiera... A ver, ¿dónde tengo que ir? Me tengo que ir para allá. Aquí está, ¿no? Con este es el que tengo que hablar yo. Hablar con Marlowe. Marlowe. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley. Trabajo para la compañía. ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa. He venido por motivos personales. Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años. ¿En serio? Pues... Joder. No encontramos un ave, Ripley. Solo el registro. Está claro que encontrasteis algo más. ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley. ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar. Quiero saberlo todo. Comunicación, ¿me recibes, Luis? Te oigo un poco mal, Marlowe, pero me llega la señal. Vamos con calma. Quiero llegar a esa baliza de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster, yo tengo una para ti aquí mismo. Necesitaría un escáner para encontrarla, Rice. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. Apuntar con el escáner mayúscula, ¿vale? La flecha apunta al objetivo. Ya te tengo. Foster, Mix, tened mucho cuidado. Tengo que ir. Esto tengo que ir calibrando. O sea, es que, a ver, es que no sé si tengo que seguir a la roja o al azul. O sea, si el azul tengo que colocarla, yo creo que tengo que seguir donde van ellos, sin más.
La señal es más potente por aquí. Ahí la veis. Sé tanto como tú. Además, ¿tú no decías que vivías para esto? Solo me preocupo de lo que tengo delante. Tiene que ser bastante jodido. Vamos, digo jodido y dar bastante miedo estar en un planeta el cual no tiene atmósfera o la atmósfera es tóxica para el ser humano, que haya este viento y que una roca, por lo que sea, te rompa la escafandra se dice, ¿no? Te la rompa. Eso, joder, tiene que dar muchísimo miedo. Pero muchísimo. Echaré un vistazo a ver si encuentro un punto débil. Esperad aquí. Encuentro una ruta para rodear el bloqueo. Vale. Por aquí no puedo. Necesitaré ayuda. Heist, ven aquí. Échame una mano. No sé exactamente. Ah, vale, vale. Es que me va a upar. Vale, me va a levantar. He encontrado un camino. Voy a echar un vistazo. Pues seguís esperando. Mira. A ver, o es un planeta. ¡Chía, coño! Mira, a esto me refiero. Te caes, se te raja el casco, el cristal y a tomar por culo. ¿Qué coño ha sido eso? Sí, estoy bien. Casi no lo cuento. No creo que pueda volver por el mismo camino. Ten mucho cuidado, ¿me oyes? Dios, qué tensión, vamos. A ver, aquí no creo que muera porque es algo que ya viene predefinido en el juego. Que esto es el registro, creo que, de la Nostromo. Esto es lo que pasó. Bueno, no, creo que... A ver, es que no estoy muy seguro. A ver, pero yo creo que esto ya lo vi cuando estuve viendo el juego hace tiempo. Vale, un segundo, espera. Ahí se ve algo. Será roca, ¿no? A ver, ¿para dónde tengo que ir? Para allá, ¿no? Una fisura en la roca. Tened cuidado, voy a volarla. Una fisura... Ah, vale. Joder, pues vamos a irnos lejos de aquí. Retroceder, vamos, que me vi corriendo. Si puedo. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? ¿Susto me ha dado, hijo puta? Seguidme. Vale, yo creo que ahora me tendrán que aupar otra vez como antes aquí, ¿eh? En esta zona de aquí creo que sí, mira. Ven aquí, échame una mano. Ahí va, ¿ves? Yo pensaba que me podía meter por allí abajo, pero por allí abajo creo que no. Venga, arrodíllate ante mis pies. Vamos por aquí. Coño. Esa es la Nostromo, ¿no? Esto es el registro. Vale, esto es el registro. Ya más o menos si me acuerdo. Esto es el registro, el cual... Vale, puedo bajar por aquí, ¿no? Vale, vale. Esto es... los tíos estos que estaban buscando la nave esta, creo. Encuentra el origen de la señal. Y creo que fueron los que llevaron a la nave
lo que es el alien metido dentro del cuerpo. ¿Qué se ve? Mira, ¿veis? Mira. Hostia, está guapísimo. ¿Veis cómo se... hay una doble imagen del tío que tengo delante? Encima del casco. Es por la curvatura del cristal. Muy chulo el detalle ese, ¿eh? Muy chulo. Tanto a los lados como arriba se ve el doble S. Entra en la nave. A ver, aquí no hay una atmósfera, o sea, una gravedad demasiado pronunciada. O sea, yo creo que la gravedad que hay es igual que la que hay en la Tierra, porque es que estamos andando normal. Las rocas no se quedan suspendidas o... A ver, que tienen una caída normal. Y yo no sé por qué no nos damos un poquito más de prisa. Estos trajes, vale. Esto, grande. Sí, la muerte. Estos trajes, vale, pesan, pero... Vamos demasiado lentos. Y no veo yo que haya una gravedad leve como para que flotemos o tardemos más en caer, ¿vale? Como pasa en la luna y demás. Hay una abertura ahí delante. La nave esta no es humana, ¿no? Mirad. Es que... Para ser humana es demasiado rara. Lo que tocáis, no quiero que se rompa nada. No. No es humana. Y mirad. Estamos perdiendo el tiempo. Mirad. Era un ser vivo. Ahora nos pertenece. Derechos de explotación. Pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos. Echad un vistazo a ver qué más hay. Yas. ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo. Pero eso no es todo. Eso será un cañón. ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí. El mismo nombre que en el registro de vuelo. Nostromo. Alguien ha estado aquí antes. Puede que abandonaran la nave y aterrizaran aquí. Ya lo he notado. Mierda. Si llegaron antes que nosotros, ¿por qué no hay constancia de este lugar? Pues se siguen con vida. Averigüémoslo. Buscaré la baliza y la apagaré. No quiero que nadie más encuentre este lugar. Foster, Heist, comprobad la caverna de abajo. Localiza la baliza de auxilio, vale, esto... Vale, no hay mapa. La baliza de auxilio, no sé dónde estará. No puedo correr y eso me da bastante coraje. Porque voy demasiado lento. Y al ir demasiado lento, no sé dónde coño tengo que colocar la baliza. Bueno, después de un rato, dando vueltas como un subnormal, me he dado cuenta que la agujita azul apuntaba hacia allí, ¿vale? Ahora no, porque ya me estoy acercando. Pero este mamón era para auparme. Y entonces voy por aquí. Cada vez que he pasado por aquí y he visto a este agachado, pensaba que estaba mirando el suelo. Pero no, me estaba esperando para auparme. Es increíble. Ahora la agujita tendría que activarse. Mira, mira, mira. Ahora se mueve. Menos mal que... Que está... He encontrado la baliza. Voy a vale, bien.
desactiva la baliza de auxilio. Menos mal que esto es solo algo puntual, porque este ritmo de juego tan lento no me gusta para nada, ¿vale? Este ritmo de juego no me hace mucha gracia. El ir tan lento. Tía. Eso parece. No sé qué ha pasado, pero la baliza ha dejado de emitir. Marlon, tienes que ver esto. Tía, esto parece la. A ver, es que no puedo. A ver, puedo girar. Es que parece la. La reina alien, ¿eh? O no sé yo. Venga, vamos a ir a donde están nuestros compañeros y a ver qué es lo que me encuentro, porque me ha dicho que vaya para allá. Una cosa que me parece bastante curiosa de la película Alien es que solo aparecen dos criaturas. Bueno, sin contar los sintéticos. Los humanos y los aliens. No aparece ninguna otra civilización que yo sepa. ¿Es esto en las películas modernas? ¿Puede ser? ¿Que hay alguna? No me acuerdo. Pero no aparece criaturas, o sea, extraterrestres. Vamos por aquí. ¿Qué pasa? O sea, estos han bajado ya. Mira, ya han puesto aquí el trípode y han bajado. Venga, vamos a bajar. Venga. Ahora me baja con un motor. Es que para ser una nave, parece que está como fusionada con la Tierra. Y ahora esto es un... Ah, no, mira. Hostias, pues... Ah, todos los huevos. Hostias, todos los huevos de alien aquí. Los chupacaras estos. Estos son los que llevaron hacia la nave grande, la Anisidora. Estos fueron los que llevaron la mierda esta. Ahora se empezarán a abrir. Ah, pues no. Ah, pues sí. Pues no, pues sí. Va con un lagazo jodido, ¿eh? El vídeo este. La cinemática. No metas la manita. No metas la manita. A tomar por culo. A menos que los que te atrapan. Bueno, estos bichos, los que te atrapan la cara. A menos que tengan una baba ácido, como los aliens tienen la sangre ácido, me parece bastante improbable que puedan romper el cristal de Marlowe, si podemos anular del casco de comunicaciones. ¿Cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí. No va a pasar. Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy. Wait, mi panel en la Torre Sistex se acaba de iluminar como un árbol de Navidad. Está aquí. Plan B, prepáralo. Hagáis lo que hagáis, quiero participar. Vale, por aquí, tengo algo que vas a necesitar. ¿Una ametralladora? ¿Un bazooka? ¿Un tanque? ¿Qué me vas a dar? ¡Ay, no me diga! ¡Ay, no me diga! ¡Ay, no me diga! Espero que esta cosa funcione. Es un animal. A los animales les asusta el fuego. ¡Lanza llamas! ¡Oh, yeah! Y jeringa. Por fin me dan la jeringa, joder. A ver, aquí hay más cositas. ¿Vacío, en serio? ¿Serán tristes? Vale, ¿puedo crear alguna cosita? Emisor de sonido.
Lanzallama 500. Vale, yo creo que habrá bombonas por ahí tiradas. Minapen, molotov, bomba casera. Solución curativa me viene mucho mejor por si acaso. ¿Y puedo crear alguna cosita más? No, me harían falta jeringas y 20.000 historias más. Pero oye, lanzallamas, muy bien. ¿Qué coño he visto por aquí? Balas de revólver. Buscar. Y esas, ya las he cogido todas. Sensor, nada. Tengo un plan para atraparlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistek. Yo coordinaré todo desde aquí. Vamos a guardar la partida porque no quiero otra vez pasar por la cinemática esta tan larga. Que me ha desesperado el buscar por toda la de esto, ¿eh? ¿Aquí qué habrá? Vale, aquí. Compuesto, muy bien. ¿Aquí qué hay? Vale. Yo lo que hago es mirar por encima por si veo alguna contraseña. Y si no veo contraseña, lo quito. Porque no quiero estar ahí leyendo tanto. Vale, está cerrado, no puedo ver lo que hay allí. Allí no hay electricidad. Por aquí no hay nada. A ver, esto... Vale, he cogido otra cosita más de ahí. Está muy bien. Ahora me va a venir muy bien el lanzallamas. ¿Vas para allá? Para... Llegará antes que tú. Para rechazar al alien. Samuels a procesamiento de... Androides, una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues voy a coger el lanzallamas, ¿eh? Somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto. Ya se ha quedado, Waits. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Pues va a estar complicado, muchacha. Lamento decírtelo, pero va a estar muy complicado cargarse al bicho. Sobre todo porque es el prota del juego, vamos. Si no, iba a durar menos 3. Tarda mucho esto, ¿eh? Tengo que buscar la torre y aíslala. Yo voy a intentar ahorrar el máximo combustible posible por si no me dan recargas. Que yo espero que me den recargas de... Tránsito con destino a la Torre Lorenz. Del lanzallamas, yo espero que me den recargas. Porque aunque ponga 500 de munición, no sé por qué me da que esos 500 van a ser 50 segundos a lo máximo. 50 segundos de uso continuado, ¿eh? Así que intentaré usar la granada esta de ruido y cosas por el estilo. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Vale. Hostias, ¿eh? Tránsito a la terminal de Sebastopol. Encierra la criatura en el área de servidores. Será aquí, ¿no? Sí, yo creo que será aquí. Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies. Los servicios. Estoy en la Torre Sistek. Estoy detectando errores en los sistemas de la zona. Ve al núcleo del servidor. Ahí va. Coño, he cambiado de mapa sin querer.
A ver, ¿dónde está cambiar cubierta? Ahí va. Recto, izquierda, derecha. Esto será abrir con el... abrir con el soplete, seguramente. Yo voy a ir en plan ninja, porque llevo ya un buen rato sin encontrarme al alien. Y prefiero que siga siendo así. Mira, Jay, esto es para abrir con el soplete. ¡Soldador de plasma! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Está por aquí, ¿eh? A ver, ¿aquí hay cositas o no? ¡Ay! ¡Tu puta madre, susto me has dado, cabrón! ¡Joder, macho! ¡Joder, susto me ha dado! ¡Joder, puta! No me digas. ¡Ey! ¡Tu puta madre, coño! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Para ver. Solución curativa. A ver, puedo... ahora. Puerta cerrada. Vale, puedo ir por aquí. Ah, tengo que ir. Para la... para acá. Vale, ¿y cómo tengo que desactivar? Esto es para allá, ¿no? A ver, ¿esto se puede abrir o no? Puerta cerrada, nada. ¿Esto se puede abrir? Está aquí arriba el puto alien, tío. Y he dado la vuelta como un tonto aquí para nada, ¿eh? A ver, ¿esto es? ¿Puede ser? ¿No? A ver, ¿por qué no puedo desactivar esto? Porque aquí arriba no puedo... no puedo subir aquí arriba. Esto está cerrado, ¿no? El sistema de incendios. No tengo ni idea, ¿eh? Aquí está el puto este. A ver, voy a buscar a ver qué tiene. Piezas. Cerrado, cerrado. Quizás me haya pasado algo, ¿eh? Quizás. A ver esto. No, el mismo sitio de siempre. Pues no tengo ni idea, en serio, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Me puedo pasar por aquí? Vale, agachándome no me quita vida. Ahora sí, a ver. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Ese es. Vale, bien. Tirar de la palanca. Vale, ya está abierta esa. Vamos a ir en plan sigilo. Y si el alien resulta de que...
de que en plan sigilo se pone tonto, pues le enchufamos una llamarada por el ojal. Bien, fue el del lanzallamas. Wait, ¿qué le pasa a esta estación? Ahora puedo pasar para allá, Pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados. También puedo pasar por allí. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada A ver, es por aquí, ¿no? Dándose el combina. Sí, es por aquí, coño. Es que lo estoy viendo mal. Vamos, lo estaba viendo mal. Hostia, mierda. Menos mal que os he encontrado. No tengo nada. Espera, no. Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo vemos, echará a correr. A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Vale, tengo que ir para la... Para este sitio. A ver qué tengo que hacer aquí ahora. La estación parece un cementerio, ¿eh? Mejora el soldado... O sea, el soldador de plasma tengo que cogerlo. Está por aquí, ¿Cuánto tendremos que dormir? Estoy hartando ya de todo esto. Creo que voy a... A ver si puedo pasar para allá, en plan ninja. Sin que me vean. ¿Eso que se ha oído era una explosión? No os preocupéis por eso ahora, la criatura está por aquí. Ah, no, coño, que son amigos, joder. Son amigos. Vale, a ver, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Ve al núcleo del servidor, por aquí tiene que haber... Algo de... Bueno, el soldador de plasma tiene que estar por aquí, Ya se ha abierto la puerta esa, Reproducir. Escúchame con mucha atención. Quiero que salgas del trabajo. A ver si puedo crear algo. Y al gato, y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo, no recuerdo su nombre. El de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Llevaba algo dentro. Joder, a ver, voy a ir por aquí, Me ignoró por completo. No habléis con nadie, no le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras en cuanto pueda. El alien está por aquí arriba, pero es que no sé dónde está el puto soldador de plasma. ¿Lo escucháis, no? Como está corriendo por aquí arriba. A ver. Tengo que ir para acá. Vale, quizás bajando por aquí es como puedo llegar hasta allí. Porque esa sí está... Sí está abierta la zona aquella. Así que vamos a ir para allá. Con mucho cuidado a la puerta de allí. Y con un poco de suerte nos encontraremos ya con el soldador de plasma. Y podremos abrir la trampilla o algo. O simplemente nos encontraremos con una puerta que... La criatura, ¿cómo se supone que la vamos a enterrar? Esta torre se construye. Es por aquí, Tengo que bajar por aquí, seguro, creo, vamos. Digo seguro, pero nada es seguro aquí. ¿Pero aquí qué hay? ¿Esto qué es? Bien. Lo he visto de lejos y digo, hostia, una bombonita. Así que había munición por aquí. Que no...
Que no he podido coger por eso, porque no tenía el lanzallamas. Ahora, a ver, eso ya lo decía yo. Yo creo que sí. Terminal de recepción, ¿no? Supongo que será esto. Vamos a guardar aquí. Y vamos a seguir por nuestro camino. Hoy va a ser un vídeo larguito, ¿vale? Larguito de hora y media. Así. Control de la puerta. Abrir la puerta. Está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. Corta el acceso a la escalera. Vale. ¡Ay, puta vez! ¡Puta madre, susto me ha dado, hijo de puta! Porra eléctrica. Venga. ¡Cállate! Coño, le estoy dando, tío. ¡Tu puta madre! Vale. No consigo matarlo. Así que me voy por aquí. Y yo a lo mío. Me tengo que ir para abajo, ¿no? Al final ya pega un tiro al nota, ¿eh? Que no me quiero que me expliquen nada. Que te vaya a tomar por culo. Tu puta madre, Quillo. Pesado. Joder. Que le estoy dando a la F, coño. Que le estoy dando a la puta F. Joder. Qué asco, tío. Que me toca los huevos, vamos. Ya está. Muerto. ¿Quieres guerra, hijo de puta? Vas a tener guerra conmigo, aunque aparezca el alien. Me da igual, venga. Espérate, que tengo que abrir la puerta. Le voy a pegar un tiraco que lo va a flipar. Vamos, lo va a notar hasta su puta madre. Lo va a notar el disparo que le voy a pegar en la cabeza. Coño, Guillo, qué asco de... De puto androide de mierda. Encima me salgo de aquí. Sí, imbécil. Hostias, ¿y esto? ¿Y esto? Hostia, ¿he visto eso? ¿Todo raro? Aparecían los servidores, ¿eh? Lo mismo. Lo mismo lo que tengo que hacer es esperar a que se quede ahí parado e ir para atrás. ¿Dónde está el...? Ahí. Vale, vamos por aquí. Que se quede ahí parado. Vale, bien. Voy a ir para arriba. Aquí hay un mapita. Joder, qué asco de putos sintéticos de mierda. ¿Y qué fallo más grande lo de la F?
Que le está... A ver. Primero lo dejaba apretado. Joder. Aquí voy a tener que esperar a que se dé otra vez la vuelta para que vaya para abajo. Mira. Menos mal que me he quitado ahí. Mira. Menos mal que me he quitado ahí. Porque se escuchaba por ahí, ¿eh? Voy a cambiarme el arma. Joder, así acojonado, ¿eh? ¿Ha bajado ya o qué? Y otro mapa. ¡Ay! Su puta madre. Joder, macho. Vale. Voy a coger el mapa. A ver si baja ya. En serio, tío, es que no me lo explico, es que yo no me lo explico, en serio. Está aquí el cabrón, aquí arriba. Tengo al alien aquí, pisándome los talones. Y al mamón este. Que no se va. El de este está ahí. Ahora vendrá por aquí, seguramente. Ahí está la sala de servidores. Hostia, no. Sube y baja, no. Hostia, ¿qué tengo que hacer aquí? Joder. A ver, voy para allá. El cabrón va y viene. Qué tensión, tío, qué tensión. Vale. Esto es... Puerta de seguridad, ¿eh? Quizás... Es que no me atrevo a dispararle y matar al androide. Porque el alien va a venir. Quizás lo que pueda hacer es pegar un tiro, que aparezca el alien, que mate al androide. Y una vez que mata al androide, yo ya estaré libre para poder ir de un sitio para otro. Inicia el cierre. Espera, te quiero ir para acá. A ver qué hay aquí, ¿eh? Antes quiero venir para acá para ver qué hay. Corta el acceso a la escalera, ya lo sé. Pero quiero investigar. Piezas. Un juguetico. Usar el sintonizador de acceso, a ver. Aquí está. Este. Y este, perfecto. A ver qué me puede decir este. Yo creo que es la primera que utilizo el sintonizador con la mierda esta, ¿eh? A ver. Tregua.
Compartida, compartida. Celdas. Abrir celdas. A ver, estoy andando a abrir celdas, pero... Tirar de la palanca. A ver. Vale, 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 vale. Bien. Esto me vuelve otra vez a la sala gran... ¡Ey! ¡Tú puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Que le estoy dando a la A! ¡A la D! ¡A la D! ¡Ha funcionado! ¡Cómete por culo! ¡Puta! Vale. Se me está acabando la munición. Tiki, 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 tiki. Adiós, pringao. Mira cómo ha venido a flechar, hijo de puta. ¿Cómo ha venido a flechar, cabrón, del puto alien? Se me va a acabar la munición en breve. Tengo que ir para allá, ¿eh? Tengo que... Allí está la otra mierda hecha. ¿Qué? Huye, cabrón, huye. A ver. Bien. Mierda, que me he equivocado. Joder, se me está... ¡Ah! A la D. A la D. Almacén de suministros cerrado. Me he quedado ya sin lanzallamas. Me he quedado sin lanzallamas con su puta madre. ¿Ahora hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? A ver. Y a ver. Hostia puta. A ver, tengo que ir corriendo para acá. Cierra el pasillo de reacción del núcleo del servidor. A ver, por aquí no puedo pasar. ¡Hey! ¡Tu puta madre! Vete para allá, hijo de puta, vete para allá. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Páralo! Pa' ti, te lo doy, te lo regalo. Patito.
ver. Ay. Ay. Su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. Vale. Vamos a... hacia abajo, ¿no? No, hacia abajo no. Mierda. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. A ver. ¿Cómo coño llego yo aquí ahora? Joder, estoy jodidísimo. Los androides parece que no me hacen nada. Está por aquí dando vueltas como un puto loco buscándome, ¿eh? No le ha gustado que la chicharrase. Vale, creo que voy a tener que ir para... para acá, ¿eh? Que este es el sitio donde yo estaba antes. Vale, para allí, para allí, para allí, para allí. Vale, bien, bien, bien. Bien, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá, bien. Pero creo que el alien ya está aquí, ¿eh? Tengo el culo prieto ahora mismo, pero vamos, ¿prieto? Venga ya, hombre, esto es... ah, no, un gestito. Ya sé yo, coño, esto es... joder, joder, no me dais nada. Su puta madre, tío. Código 7789... 7, a ver. 7, 7. Ah, ah, venga, vale, a ver. 7, 7, 8, 9. Vale. Esto no es lo que yo quiero. A ver, sistema. Programa de acceso, vale. Acceso. Ejecutar. Ejecutar. Carpeta seguridad. Temas, inicia el cierre. Ricardo, la recepción del núcleo del servidor está cerrada. Bien hecho. Vale. En el área de servidores, no haga ruido. A ver. Joder. Joder. Joder, ya. Vamos, que me duelen ya hasta las piernas. Y eso que yo hoy había entrado aquí con sueño. Pero ya se me ha quitado todo el sueño, ya se me ha quitado todo. Vale, ¿es por allí? Tengo que dar toda la vuelta por aquí, ¿no? La putada es que no sé qué... qué simbiontes... uy, simbiontes, digo, estoy pensando en Venom. Estoy tonto, perdido. ¿Qué androides son peligrosos y cuáles no? No lo sé.
Joder, quiero munición para el lanzallamas. Vale, tenía que haber tirado por el otro lado, ¿no? A ver, yo puedo crear algo, porque es que... Vale, solución. Molotov. Mina pen. Emisor de sonido y bengala. Yo creo que el molotov me va a ir mucho mejor contra el alien, ¿vale? ¿Vale? Placas de identificación. Yo no puedo apagar la mierda esta, a ver. Mapa. Etanol. Coño, había escuchado algo. Acceso a la puerta activo, vale. Esto no lo voy a tocar porque no sé. Vale, no. Tóxico, tóxico. Purificación de aire, vale. Esto ya es purificación de aire. Cierra el área de servidores. Vale, tengo que ir para acá a huevo porque es que lo que me marca es que aquí tengo que venir ahora. Has mejorado el esquema. Bien, punto de guardado. Punto de guardado. Perfecto. Bien. Joder, qué estrés, ¿eh? Qué jodido estrés. Y es que encima se... Hostia, ¿y esto? Hostia, me he cagado. Digo, hostia, que se ha quedado bugueado. Que se ha quedado bugueado. Vale, me voy a esconder aquí un momentito. Me ha parecido demasiado raro que le estoy dando a la A y en realidad es la D. O sea, que está equivocado en el juego o a mí se me han cambiado los controles sin motivo alguno, pero no lo creo. No lo creo. Yo creo que es un error del juego porque yo cuando me muevo con la A, la A se mueve perfectamente al lado donde tiene que ir. La W y la S igual. Se mueven exactamente bien. O sea, bueno, se mueven perfectamente. Pero en la palanca, ¿no? En la palanca pone que marque la A, pero le he estado dando y es la D. No tengo ni idea. Bueno, pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Ya está bien por hoy. Ya me he despejado completamente con el puto alien de mierda. Me ha hecho gastar todos los lanzallamas. Bueno, toda la munición de lanzallamas. Me cago en su puta madre porque ahora me las voy a ver canutas. Me las voy a ver canutas. Así que si cojo más munición de lanzallamas, la voy a ahorrar. Y no voy a gastar más nada. Voy a usar mi ingenio. Que será poco, pero algo tengo para poder esquivarlo. Porque si no es que me estoy viendo que el lanzallamas es un arma muy importante para el final del juego y voy a estar jodido si no tengo munición. Voy a estar muy, muy jodido. Aunque no creo que sea imposible pasarse el juego sin el lanzallamas, pero si te lo ponen es por algo. Si te lo ponen, yo creo que es un arma bastante... imprescindible para no sufrir mucho al final del juego, creo, ¿eh? Pero bueno, me serviría mejor una ametralladora o algo parecido, un lanzacohetes, no un lanzallamas, que lo que hace es
rechazar al alien, pero en realidad no le hace suficiente daño como para matarlo. Ya he dicho que mi impresión es que aquí hay más aliens, no solo uno. Así que podría matar alguno que otro, por lo menos para desquitarme. Para sentirme alguien poderoso y no sentirme aquí o un mindundi que lo que hace es correr de un lado para otro solo y cagado de miedo, porque estoy cagado de miedo con la mierda esta. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.